Sí. Continuamos con las leyes del comer y el beber antes de las comidas regulares. Algunos eruditos opinan que uno puede beber vino antes del lavado de las manos, aunque no piense tomar ningún vino durante la comida, puesto que el vino es usado únicamente como un estimulante. Se lo incluye en la comida y está exceptuado de la bendición final al recitarse Birkat Hamazón después de las comidas. Otras autoridades sostienen que aun si uno toma vino durante la comida, ese vino que se bebió antes del lavado de manos no está todavía exento de la bendición de las gracias. Por eso debe uno abstenerse de beber ningún vino antes del lavado de las manos, a menos que uno beba algo de vino también después del recitado del Birkat Hamazón y pronuncie la bendición a la Gefen de Ala Peria Gefen, pues con ello también exime al vino bebido antes del lavado de las manos. Si uno desea beber algo de coñac antes de la comida, se debe tener cuidado de beber menos cantidad que la medida de una aceituna, independientemente de si se piensa o no beber más durante el curso de la comida. Pero si uno bebe tanto o más que la medida de una aceituna, es ambiguo si debe o no ser recitada la bendición final. Si antes de lavarse las manos uno desea comer un alimento tal como torta de miel o bizcochuelo de huevo, pues de lo cual decimos la bendición a la mejilla, la gracia, quiere decir, después de la comida nos eximen de recitar la bendición. Pensemos o no comer uno de los mismos durante la comida. Siempre que no obstante, no pase mucho tiempo entre la consumición de la torta y el lavado de manos. Si uno deja entre ambos actos un lapso largo, se debe pronunciar previamente la bendición a la mejilla, aunque se piense ingerir la misma clase de alimento durante la comida. Rabbi Hananiah ben Akasha Omer,